Buenas noches, iniciamos Hechos Emisión Estelar correspondiente a este 30 de junio de 2020. Estamos cerrando ya el sexto mes de este año y lo hacemos con la entrega informativa correspondiente a ese día. Noticias locales y noticias internacionales, ustedes las conocen aquí en Hechos Emisión Estelar. Así es, cuando son las 8, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva emisión estelar de Noticiero Hechos. Así es, Roxana nos acompaña desde casa, nosotros también practicando distanciamiento social y así les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con nuestros titulares, comenzamos. Gobierno se quedaría sin apoyo para la aprobación de un nuevo estado de excepción para intentar frenar el coronavirus. Hoy concluyó la ronda de discusiones entre diputados de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, universidades y abogados en torno a la iniciativa. Médico infectólogo superviviente al coronavirus sostiene que en El Salvador podrían haber más de 700 personas que han muerto por COVID-19. Ya le contamos. El Salvador retrocedió al menos una década en el desarrollo del sector turismo por la pandemia. Así lo aseguran autoridades que hacen estimaciones de cuánto tiempo tomará la recuperación del rubro. Ya hay fecha para la audiencia contra los implicados en el caso Corruptela, entre ellos el exfiscal Luis Martínez y el expresidente de la República, Mauricio Funes. En Estados Unidos, el principal epidemiólogo de la administración Trump se mostró cauteloso sobre la posibilidad de crear una vacuna efectiva contra el COVID-19 antes de fin de año. Bien, vamos al detalle de las informaciones que tenemos para esta noche de martes. Hay un sector que está hablando de pérdidas millonarias y hasta ahora dicen que su futuro es incierto. Hablamos del sector transporte colectivo, que también señala la necesidad de un posible incremento al pasaje. Prácticamente quebrados, quebrados económicamente. Así se declaran los transportistas luego de varias semanas sin poder laborar. Ellos dicen estar conscientes de la importancia de resguardar la salud de los salvadoreños, pero a la fecha ya registran más de 200 millones en pérdidas. La situación es insostenible si no inician labores a partir del 7 de julio, como lo establecido en el plan de reactivación económica. He perdido más de 200 millones de dólares en el sector. Entiende que eso no lo vamos a volver a ver y que nosotros, las responsabilidades financieras que tenemos con los bancos, o sea, ahí nos van a estar esperando más adelante. Nosotros no vamos a dejar de pagar como ha sucedido, como yo. La salida del transporte colectivo profundiza más la crisis de nosotros, ¿verdad? Y bueno, y nos permite también poder maniobrar un poco mejor la situación. Piden el apoyo del Ejecutivo en el pago de la compensación. El gobierno analiza la posibilidad de no pagar el subsidio debido a que las unidades no han prestado el servicio. Nosotros, de haber parado, se nos quiere castigar como que nosotros fuimos los que paramos, cuando quien decidió parar el transporte fue el gobierno, no fuimos nosotros. Que un día, entonces nosotros como sector, vamos a buscar cuál es el argumento por el caso fortuito de no haber trabajado los 21 días, mayo y junio, para poder ver si se nos puede pagar esos dos meses que prácticamente para los funcionarios no se podrán cancelar. Si no es tarifa, que sea un aumento a la compensación, porque de otra manera no vamos a salir del problema que tenemos de quiebra económica del sector transporte. Esperan una pronta solución a la crisis y ya han solicitado el apoyo a la banca para que les conceda un plan de pagos y poder honrar las deudas pendientes. De momento están preocupados si se continuará con la segunda fase de la reactivación económica o no. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y por su parte, el ministro de Obras Públicas informó que por el momento se mantiene la fecha de la reapertura del transporte de pasajeros. Esto, recordemos que estaba para el 7 de julio. Además, que continúan a pasos acelerados la construcción de las fases restantes del Hospital El Salvador. Y tal como se establece en la fase 2 de la reapertura económica de El Salvador, el sistema del transporte público de pasajeros iniciará su funcionamiento a partir del 7 de julio del 2020, aunque esto podría cambiar por el repunte de casos de coronavirus en el país y lo que digan las autoridades del Ministerio de Salud.
Sí, bueno, con el tema del transporte público, nosotros hemos acordado con los empresarios una reapertura para este 7 de julio, que ya inicia en la fase 2. Obviamente cualquier cambio va a depender del Ministerio de Salud, porque todas las medidas que estamos tomando como gobierno son estrictamente sanitarias. No es que nosotros no queramos que circule el transporte público, sino que debido a la pandemia, debido a que hay un alto contagio en este sector, principalmente no de acuerdo a nuestros datos nada más, sino que también de acuerdo a datos internacionales, es que tenemos que tomar todas las medidas sanitarias para poder prevenir el contagio masivo de este virus. Actualmente el Ejecutivo ha pedido un régimen de excepción y cuarentena domiciliar por 15 días. El ministro de Obras Públicas sostiene que se mantiene a la expectativa de lo que pueda suceder previo al comienzo de la fase 2. Ahorita sí nos mantenemos con la fecha del 7 de julio, pero cualquier cambio nosotros lo vamos a estar notificando de acuerdo a las directrices que nos dé el Ministerio de Salud. Incluso el titular del MOP asegura que le apuestan a terminar lo antes posible las dos fases restantes del Hospital El Salvador, ubicado en el ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Ahorita estamos terminando prácticamente las últimas etapas para poder habilitar la fase 2 este próximo mes de julio y tener con esto, entre la fase 1 y la fase 2, 1,064 camas UCI para atender diferentes pacientes de COVID-19. Adicional, tenemos la fase 3, que es el edificio de tres niveles que estamos construyendo, y ya trasladamos parte de la perfilería metálica para poder comenzar con el levantamiento del edificio, para poderlo tener lo más pronto posible. La fase 3, vamos a ampliar nuestra capacidad hospitalaria. Solo en la fase 3 vamos a tener 1,200 camas para atender pacientes de COVID-19. Pero también en los trabajos de mitigación de más de 30 cárcavas formadas por el paso de la tormenta tropical Amanda y Cristóbal. Bueno, son 37 cárcavas las que hemos identificado en Ilopango, adicional de otras cárcavas que se han formado debido a las recientes lluvias. Entonces nosotros le hemos pedido a los diputados, le hemos mandado observaciones para que puedan incluir los proyectos que nosotros hemos solicitado para solventar problemas principales de la población. Adicional, también queremos trabajar para solventar problemas que hay en otros lugares. En cuanto al cierre de la calle Aguacaliente en Soyapango, el funcionario de Obras Públicas informó que ya se realizaron todos los trabajos de mantenimiento para que la arteria funcione. Con imágenes de Ever Ábalos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y más de 1,000 familias siguen a la espera de ser tomadas en cuenta para la asistencia del gobierno ante la pandemia del COVID-19. Hoy se concentraron en la Plaza Salvador del Mundo para exponer sus exigencias. Conozcamos. Más de 5,000 personas pertenecen a la Asociación de Ferieros de El Salvador. Se ganan la vida con los juegos mecánicos, venta de golosinas y otro tipo de entretenimiento. Los efectos colaterales de la pandemia los ha dejado en una situación de crisis. Sin asistencia social, alzan la voz para ser tomados en cuenta. Que nos tomen en cuenta para podernos apoyar durante este tiempo que vamos a estar sin trabajar. Y además, que cuando sea la fecha indicada para poder reabrir las ferias, que nos vayan a seguir bloqueando y que nos colaboren para que las ferias puedan abrir y que nos colaboren para que se puedan reactivar de una manera ordenada. De hecho, nosotros estamos trabajando en un plan de protocolos sanitarios para trabajarlo en conjunto con las municipalidades y el gobierno, ¿verdad? Para aportar nuestra parte también y no solo pedir. Pues. Nosotros económicamente, cuando podamos abrir la feria, necesitamos de esos créditos. Nosotros entendemos que el crédito es personal, pero nos gustaría que nos tomaran en cuenta como gremio. Además, sostendrían reuniones con las alcaldías de Santa Ana y San Salvador, municipios que estarían próximos a celebrar las fiestas patronales. Estas personas se comprometen a cumplir medidas de prevención. El uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, lo que es la sanitización en un promedio por lo menos de 3 días constantemente dentro de lo que es la feria que se pueda ejercer. Y así otras medidas que están diseminadas dentro de lo que es el plan de trabajo nuestro, ¿verdad? Y sí, la situación que se aqueja también es de que se suspendieron varias ferias durante la cuarentena y varios compañeros quedaron en esa feria suspendida sin poderse desplazar hacia sus casas debido a las restricciones de la cuarentena. También presentaron sus peticiones a Casa Presidencial y están a la espera de una respuesta favorable para que puedan recuperarse de las pérdidas. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.
Mire, otro de los grandes damnificados de la pandemia es el sector turismo. En la playa El Tunco, por ejemplo, en el departamento de La Libertad, las personas que ahí viven, que ahí trabajan y que tienen negocios ahí, dicen que están esperando y que están a la expectativa de cómo será trabajar en la denominada nueva normalidad. El rubro del turismo continúa en pausa. Si no hay cambios en los planes de gobierno, la reapertura gradual correspondiente a la cuarta fase será a principios del mes de agosto. Fue de los primeros que cerraron y los últimos que abrirían. En la playa El Tunco, en La Libertad, el ambiente está opacado, sin actividad turística. Bares, restaurantes, hoteles y tiendas de artesanías, entre otros comercios, se encuentran cerrados. Así que desde que empezó esto prácticamente se han perdido empleos, ¿ya? Meseros, cocineras, recamareras, agentes de seguridad, transportistas, etcétera, etcétera. Aparte, toda la cadena de proveedores que no se están comprando ni limones, ni naranjas, ni tortillas, ni mariscos, ni verduras. Aquí son más de 40 restaurantes en que cerrados, ¿ya? Entonces el impacto ha sido fuerte. Algunos daños que dejó la tormenta Amanda a principios de junio se reparan. También los trabajos de colocación de tuberías de aguas negras. Las expectativas de los empresarios turísticos son reservadas, aunque se requiere de un empuje fuerte desde varios puntos. Esta infraestructura iba a estar lista para el campeonato mundial de surf que venía el 9 de mayo. ¿Ya? Entonces las expectativas para el sector eran grandes. Iba a ser nuestro año prácticamente. Y sobre todo que el gobierno le ha apostado bastante al turismo, pues Surf City, etcétera, etcétera. Pero todo esto se congeló. Esperamos que para el 6 de agosto, al menos las calles estén listas. Entonces eso a nivel de destino. La otra parte es cada empresario tendrá que ver cómo hacer, si tiene la liquidez suficiente, como para reaperturar, como para hacer la primer compra de bebida, la primer compra de marisco, etcétera, etcétera. La recuperación estamos claros que va a ser lento. Entonces, por eso es importante la liquidez, que el empresario tenga liquidez, sobre todo para contener al personal de empleo. El reto será iniciar casi de cero la actividad, recuperar la clientela y los empleos para ir poco a poco normalizando la dinámica del turismo. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Y El Salvador ha retrocedido en el turismo a causa del coronavirus. Este sector clave para las finanzas del país busca que la reactivación inicie con la fase 2 de la apertura económica. Veamos. La pandemia ha golpeado con fuerza al turismo en el país. De acuerdo a estimaciones, El Salvador retrocedió al menos una década en ese rubro. Y de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo, los viajes y toda la actividad del ramo se restablecerá entre 1 o 2 años. El Salvador no escapa a ese panorama, pero todo dependerá de las medidas sanitarias que se implementen. Finales de 2019, diciembre de 2019, habíamos superado las divisas en un 20%, tanto como los ingresos de turistas internacionales. Eso quería decir que la proyección para el 2020 era igual o mayor. Según cálculos, vamos a perder entre el 50 y 70% de ingresos. Eso quiere decir que estamos retrocediendo 10 años. Nos estamos llegando después de 2.7 millones de visitas que teníamos. Estamos calculando que vamos a llegar, si todo sale bien y el desarrollo de la pandemia nos lo permite, no más de 1 millón. Otro panorama adverso dentro de la rama turística es la rehabilitación del parque recreativo Los Chorros, que quedó lleno de lodo luego de las tormentas Amanda y Cristóbal. No tenemos una fecha establecida para el Parque Recreativo de Los Chorros para poder hacer la apertura. Esperamos ahorita terminar la ejecución de limpieza para poder dejar limpias las piscinas y saber dónde han sido realmente todos los problemas que tengan. La inversión que se debe de hacer ahí es totalmente en obras de mitigación porque no es un lugar completamente seguro para futuros visitantes. Pero cuando se reabran los parques y sobre todo donde existen atracciones acuáticas, se reducirá la cantidad de personas y se pondrán reglas estrictas de prevención del COVID-19. Se va a seguir practicando las medidas sanitarias que se han hecho hasta la fecha, como el uso de mascarilla,
el distanciamiento social y el lavado de manos. En todos los parques vamos a tener estaciones, el ingreso va a estar limitado también para la cantidad de visitantes, porque si antes nosotros podríamos recibir 500 personas, este va a disminuir y va a ir aumentando gradualmente dependiendo cómo evoluciona la pandemia. Y quiero hacer énfasis también en que va a ser importante el uso obligatorio de traje de baños para hacer uso de las piscinas. Los restaurantes también han perdido entre 80 y 100 mil empleos. Esta semana se conocerá si el turismo reabre sus puertas en la fase 2 de la reactivación económica. La última palabra la tiene el Ministerio de Salud. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Vamos a revisar datos que están en la página oficial del gobierno, donde se registran las cifras de las estadísticas o las cifras que indican cómo ha impactado esta enfermedad, la COVID-19, en El Salvador. Hasta este 30 de junio de 2020, a esta hora, los datos que tenemos ahí son los siguientes: un total global de 6,438 casos. Ese es el número que tenemos y estamos señalando en este momento. El número de personas recuperadas, 3,782. Son las personas que han logrado superar la enfermedad y que muchos de ellos también pueden ser donantes de plasma para salvar a ese 2,482 o parte de esos 2,482, ya que algunos necesitan el plasma convaleciente para enfrentarse al coronavirus. Son 2,482 casos activos. Algunos de estos casos son los que se encuentran en estado grave y también un buen número en estado crítico. El número de fallecidos, según este dato estadístico, son 174 las personas a las que efectivamente se comprobó que se habían contagiado de COVID-19 y que murieron en la lucha, pues, contra la enfermedad. Un número preocupante es el 6,846. Ese 6,846 son los casos sospechosos, es decir, personas que podrían estar contagiadas también de esta enfermedad, COVID-19. El número de pruebas que ha realizado El Salvador son 162,711 desde que comenzó la emergencia a lo que va hoy en el 30 de junio de 2020. Revisemos la condición en la que se encuentran los pacientes. Estos son datos importantes porque ahí vemos reflejado la lucha que tienen, pues, muchos salvadoreños contra el COVID-19. Son 174 personas las que se encuentran en un estado crítico según este dato. En condición grave son 368, en condición moderada 604, en condición estable son 618 y asintomáticos son 718. Estas son las cifras en cuanto al COVID-19. Así cerramos por lo menos a esta hora de este 30 de junio. Seguramente más noche habrá más actualizaciones y podremos ver ahí también otros datos de las últimas 24 horas. Debido a que se va a conocer el resultado de las pruebas, podemos bajar un poquito más y ver cuáles son los municipios que tienen más casos. Ahí tenemos San Salvador con más de 1,000 casos, son 1,104 casos. San Salvador es uno de los epicentros de la pandemia en El Salvador y donde se han registrado la mayoría, un buen número de casos de los que van, digamos, en todo el territorio nacional. Luego le sigue el municipio de Soyapango con 464, otro lugar donde, por ser populoso, donde hay mucho comercio, donde hay mucha industria, obviamente pues iba a registrar un buen número de casos y lleva 464. Luego le sigue Mexicanos con 291, Ciudad Delgado con 174 y Lopango le sigue con 193, Apopa le sigue con 138 y vamos a llegar hasta San Marcos, que está entre los municipios que tienen, pues, un buen número de casos para... Son 111. Y así podríamos revisar todos los 262 municipios y vamos a encontrar que en por lo menos 50 no hay casos de COVID-19, pero en el resto sí. Ahí podemos ver municipio por municipio dónde están las cifras de los enfermos en cada población del territorio nacional. Y muchas de estas personas confirmadas con el COVID-19 que ya tienen esta enfermedad, pues necesitan de su ayuda. Usted que nos está viendo y que ya sanó de COVID-19, préstele mucha atención a la siguiente información, porque los pacientes José Adán Maravilla y Lisette Lucero necesitan de tipo de sangre ARH positivo. Si usted quiere donar, el contacto es el 71 71 94 22.
En otro caso, también la familia Asbun solicita de su colaboración de plasma ORH positivo. Usted puede comunicarse al número telefónico 7887-8124 o si no, también puede comunicarse al 7910-1796, los que tengan ORH positivo. También se necesitan donantes de personas recuperadas de COVID del tipo de sangre ABRH positivo. Los números telefónicos son 7880-2180 o también se pueden contactar al 6150-7846 para que usted pueda donar su plasma. Además, también tenemos el caso de Carlos Alberto Solórzano, que necesita donación de plasma también del tipo B positivo. Él se encuentra en el Hospital Médico Quirúrgico del Seguro Social y usted puede llamar al número telefónico 7417-3650. Cualquiera de los casos que hemos presentado, si usted ya sanó de COVID-19, puede solidarizarse y puede donar su plasma. Dios lo va a bendecir después de esta gran acción. Y diputados del Partido Arena presentaron una propuesta de ley enfocada en fomentar la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de esta enfermedad, la COVID-19. Con esto se busca que más personas se acerquen a donar, así como la prohibición absoluta de la comercialización de sangre. La propuesta se hace en medio de múltiples solicitudes de donación de plasma debido a la propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Días han habido personas que han sido curadas del COVID-19 y han decidido vender su plasma. Y esto hemos decidido sancionarlo dentro de la ley, pero siempre permitiendo o incentivando a las personas para que le entreguen su plasma para que hayan personas más recuperadas. Continuando con el tema del COVID-19, comentarles que un total de 11 personas fueron dadas de alta este martes tras superar la enfermedad, luego de recibir tratamiento en el Hospital San Rafael de Santa Tecla. Antes de recibir el alta, los familiares de los pacientes fueron orientados sobre las medidas que deben de tomar en sus hogares y el aislamiento preventivo que se debe de tener. 11 pacientes, 7 pertenecen al sexo masculino y 4 al sexo femenino. Las edades oscilan de 35 a 66 años. Con esto sumamos un total de 271 pacientes recuperados, a los cuales se les ha practicado el protocolo de COVID-19 vigente en el Ministerio de Salud. Todos los pacientes son de hospitalización medicina. Generalmente todos presentan sintomatología respiratoria y los promedios de días de estancia son 7 días. Y este día fue repatriado el cuerpo del teniente coronel piloto aviador Carlos Moisés Guillén Alfaro, quien murió mientras servía en representación del país en una misión de las Naciones Unidas, esto en Mali, en África. De acuerdo a la información oficial, el militar falleció el 28 de mayo de este año a causa de COVID-19 y otras complicaciones de salud mientras desarrollaba y participaba en esta misión. La situación, pero afortunadamente logramos cumplir uno de los deseos también de su familia, que era lograr la repatriación del cuerpo de su hijo y esposo y padre. Piloto de ala fija, él era piloto de un avión o dos de observación, también era piloto de avión de transporte, cumplió múltiples misiones, estuvo en diferentes unidades dentro de la Fuerza Aérea. Él estuvo como observador militar en el Sahara y su última misión en Mali como jefe de la función logística del quinto contingente de Torugos. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero le pedimos a usted que siga informándose con Noticiero Hechos aquí en Red Salvadoreña de Medios. Regresamos. Médicos y enfermeras del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social rindieron un último adiós a sus compañeros que han perdido la batalla en primera línea luchando contra el COVID-19. Patricia Martínez Tejada, específicamente ella, fue despedida por sus compañeros en medio de aplausos, globos, palabras para sus familiares y muestras de cariño. Thank you.
Contarles también que los colaboradores de la Cruz Roja El Salvador han reforzado sus medidas ante la pandemia del COVID-19 debido a que buena parte de sus miembros ha dado positivo por esta enfermedad. Estas son algunas de las medidas que Cruz Roja Salvadoreña implementó desde el inicio de la pandemia. Pero en esta tercera fase de la enfermedad, la institución ha tenido que reforzar las disposiciones de bioseguridad debido a que 10 de sus colaboradores han dado positivo al COVID-19. Las medidas que se han tomado es una suspensión técnica de las actividades de la clínica de emergencias de Cruz Roja Salvadoreña. Con un objetivo principal, es bajar la carga viral. Nosotros en ese punto queremos hacer que las personas que ya tienen ahorita el contagio, que son 10 miembros de nuestra institución, pasen el periodo que requiere para recuperarse de la enfermedad, y las personas que están por el momento sanas no se contagien de COVID. Este centro asistencial recibirá a más pacientes hasta el 6 de julio. Regresamos a dar atención a nuestra clínica. Se apertura, pero se apertura en un horario de 12 horas diarias. Sin embargo, los proyectos de ayuda a comunidades vulnerables, asistencia en accidentes de tránsito y otros servicios continuarán a disposición de la población con estrictos protocolos. Siempre tenemos, ahí nos hemos organizado por turnos para poder no cortar el servicio. En los proyectos se mantiene la normalidad. El personal siempre está atendiendo a los donantes para que vengan, porque sí es necesario seguir dando el apoyo a los más que todo a los pacientes críticos, a esos pacientes que necesitan, no solamente los pacientes COVID, sino que los enfermos críticos, ya sean de insuficiencia renal, de sangramiento de tubo digestivo, anemias profundas. Esta institución humanitaria seguirá laborando de manera restringida y en colaboración con el Ministerio de Salud para continuar realizando pruebas a todo el personal de primera línea. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. ¿Sabe usted que un médico infectólogo, quien sobrevivió a la COVID-19, sostiene que existe un subregistro de más del 600%? Así es, 600% en casos de COVID-19. El especialista también propone una cuarentena, aunque de manera focalizada, para contrarrestar a este virus. El subregistro a nivel mundial multiplica los casos de contagios y muertes porque los países no tienen la capacidad de correr pruebas a todos los ciudadanos. Muchos mueren siendo sospechosos. Nuestro país no es la excepción. El infectólogo Iván Solano sugiere la conformación de un comité externo que evalúe los datos de la pandemia localmente. Para el 22 de junio, estamos hablando, el Ministerio de Salud del gobierno reportaba 126 fallecidos a causa del COVID. Pero en esa base de datos real, ¿saben cuántos muertos había? 729 fallecidos por COVID. Con un subregistro de más o menos casi el 600%. El Colegio Médico es de la idea que se establezca cuarentenas focalizadas y no de una cuarentena nacional. Si usted conoce, y eso es fácil, por georreferencia, y ya lo tiene el Ministerio de Salud, ese sistema, de poder identificar los lugares de mayor circulación del virus, los lugares más calientes. Por ejemplo, en los Santos 1 de Soyapango, sabemos que ahí está circulando el virus. Entonces, establecer cordones sanitarios focalizados, ya sea en todo el municipio de Soyapango o en esa zona de los Santos 1, y hacer búsqueda activa de casos. El ministro de Salud solicitó un comparativo de datos de 2019 de muertes extrahospitalarias para subsanar el subregistro por COVID-19, porque hasta ahora las muertes por causas respiratorias se catalogan como sospecha a falta de prueba de laboratorio que confirme o descarte que se trata de un fallecimiento por coronavirus. En el mundo, la cifra oficial de fallecidos por COVID supera el 500,000, pero el subregistro, según expertos, podría triplicar esa cifra. Este es un informe de Marcela Rivera.
Las estadísticas ponen a la cabeza al departamento de San Salvador con el número de contagios por COVID-19. Por ello, la alcaldía continúa con los trabajos para la prevención de esta enfermedad. San Salvador se ha convertido en el epicentro de la pandemia. La localidad es la que más casos y muertes registra por COVID-19. Según el edil capitalino Ernesto Mason, a la fecha se registran 453 inhumaciones por coronavirus. Hasta el día de ayer hubo 20 inhumaciones en el cementerio municipal La Bermeja. Eso nos lleva a un total de 453 de casos confirmados de COVID-19 o casos sospechosos. Ejecutar los sepelios ya le ha costado a la comuna $500,000. En algunos casos, brindan el servicio gratuito a familias de escasos recursos. 150 las hemos hecho de manera gratuita, sin cobrar a la familia, porque eran de familias de escasos recursos. Alrededor de 300 han sido cobradas. Siempre los cobros que hace la Dirección de Cementerio de la Alcaldía Municipal de San Salvador son muy inferiores a lo que se hacen en cementerios privados por las inhumaciones. El tema sanitario es apremiante en uno de los municipios con mayor densidad poblacional. Por ello, en los próximos días aplicarán nuevas estrategias para la detección de casos sospechosos de coronavirus. El monitoreo telefónico con una base de datos de cerca de 450,000 números de teléfono del municipio de San Salvador nos ha permitido identificar y que la gente siga las recomendaciones y que la gente pueda acudir a cualquiera de las unidades de salud. Y tenemos un proyecto bastante ambicioso que va a abrir a finales del mes de noviembre, principios de diciembre, que es el hospital municipal que se va a abrir en el barrio Santa Anita. Y para prevenir más muertes, la comuna está ejecutando un plan de desinfección en mercados y colonias. Solo en la comunidad de Las Iberias, más de 3,000 familias fueron beneficiadas con estas acciones. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. En declaraciones que les presentábamos de un infectólogo, él hablaba de un subregistro. Todas aquellas personas que podrían estar enfermas de COVID-19, pero que no entran a las cifras oficiales, porque no han sido sometidas a una prueba PCR. También él hablaba del caso de las personas que han muerto y que también pues, no se sabe si su muerte fue provocada por el COVID-19. Todos decía él, esto es un subregistro, pero para que comprendamos mejor, hemos preparado el siguiente reporte. Un subregistro de indicadores estadísticos sobre la pandemia del COVID-19 existe casi en todos los países en situaciones de emergencia. Son datos no declarados por el reporte oficial, porque en algunos casos no existe y en otros no son revelados. Los casos no contabilizados en general se debe a la debilidad de los sistemas de salud. Esto se debe a raíz de que no tenemos mucha capacidad en términos de diagnóstico y atención a personas contagiadas a nivel territorial. Lo que sabemos en este momento es que tenemos muchos datos atípicos que se han dado en los registros oficiales, que las pruebas no se están siendo realizadas de manera representativa de acuerdo a la población del país. Entonces, los subregistros nadie los sabe, ni nadie puede saberlo, porque es lo que no se sabe. Cuando alguien muere sin habérsele hecho una prueba para ver si tenía COVID o no, esa prueba no se la van a hacer ya a un cadáver, porque solo sería para saber si murió o no murió de COVID. Y esa prueba es cara y esa prueba es escasa, porque no siempre hay una gran disponibilidad. Y es preferible usarla para los vivos. Hay situaciones en que difícilmente se puede obtener registros exactos al 100%. Que no a todo el mundo se les hace pruebas. Hay países que hacen más pruebas que otros. Entre menos pruebas hagan, nunca se va a saber que lo tuvo esa persona, si es asintomática. Entonces, todo ese tipo de información que no va a la estadística oficial es lo que se llama subregistros. Los registros más amplios y confiables ayudan a tomar mejores decisiones. Pero si hay registros débiles, hay más riesgos. Tiene un significado muy grande
en la observancia, estudio y toma de decisiones de los diferentes organismos. Esto podría distorsionar lo que en un momento son las tomas de decisiones de los organismos de gobierno y tener algunos resultados adversos. Los registros son datos comprobados, confirmados. De acuerdo a las estrategias de cada país, las pruebas y registros se hacen a personas con síntomas, a los nexos epidemiológicos y a los de búsqueda o aleatoriamente. En muchos casos, no necesariamente el número de pruebas es equivalente al número de personas. Hay casos que a una misma persona se le hacen 2 y hasta 4 pruebas. Y hay muchos casos más que no se les hace pruebas, incluso si hay fallecidos de sospechas de coronavirus. Sin duda, los casos no registrados continuarán existiendo en todos los países, aparte de los reportes oficiales. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Comentarles también que representantes del gobierno confirmaron que el secretario jurídico de la presidencia ha dado positivo a coronavirus. Además, se refirieron a la propuesta que presentó el gobierno a la Asamblea Legislativa de 15 días de régimen de excepción. Conozcamos más. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, confirmó que el secretario jurídico, Conan Castro, dio positivo al coronavirus y que se encuentra estable. Lamentablemente, gracias a Dios, él está bien. Ya está saliendo, entiendo, de esto. Dios quiera que también las cosas salgan mejor y mis mejores deseos para él y para todas las personas que también están viviendo esto. Una muestra que ninguna persona es inmune al COVID-19. Es por eso que el funcionario cree importante que los diputados aprueben la propuesta del gobierno del régimen de excepción por 15 días y disminuir la propagación del virus. Nosotros hemos solicitado eso desde el primer día. Incluso el primer decreto fue aprobado por ellos. Al darse cuenta, en realidad, de cómo iban las cosas sucediendo, es que ellos fueron quitándonos poco a poco las facultades legales, porque lo que nosotros estamos pidiendo fue lo que pedimos el primer día que ellos ya nos habían aprobado. Según el secretario, al gobierno le quitaron las facultades legales y que la Asamblea está pensando más en las elecciones del próximo año. En total, desconexión con la realidad. Ante la falta de asistencia de funcionarios a las consultas de comisión política, sostuvo que los legisladores fueron invitados a reuniones al Hospital San Rafael de Santa Tecla, pero no acataron el llamado. Estamos hablando de una asamblea legislativa que simple y sencillamente está desconectada de la realidad de este país, de la realidad de lo que está sucediendo. Dicen que es una gripita, dicen que es una pandemia, la comparan con el cólera, por Dios. O sea, ¿qué podemos estar esperando de diputados que piensen así? O sea, ellos quieren estar deteniendo una pandemia con fórmulas matemáticas y desde un curul, desde la comodidad de la asamblea que ellos están, porque ellos jamás salen de esa asamblea, solo en los tiempos electorales, que obviamente ahora ya van a andar en todas las casas regalando delantales y lo que siempre hacen. La propagación del COVID-19 ha puesto en tela de juicio la segunda fase de la apertura económica, pues en las últimas semanas se ha experimentado un aumento acelerado de casos de COVID-19 y fallecidos por este virus. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y también comentarles que integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria han denunciado la falta de atención a pacientes con enfermedades renales crónicas en medio de esta emergencia por el COVID-19. Abrir una investigación especial para recabar información sobre casos específicos de personas con enfermedad renal crónica fallecidas por la pandemia, en este periodo de la pandemia COVID, bajo sospecha de la misma, así como los procedimientos seguidos para su atención. Con esta petición, llegaron hasta la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria. Denuncian la falta de atención a pacientes con enfermedades renales crónicas desde que inició la pandemia. Hemos conocido recientemente de un incremento en la precarización de la atención y resguardo de personas con enfermedades renales crónicas en el marco de la emergencia del COVID-19.
por parte del Estado salvadoreño en su conjunto. Las autoridades se comprometieron a dar seguimiento a este caso para que los pacientes vulnerables reciban atención médica. Retomamos esta preocupación que nos presentan los miembros de la Mesa de Seguridad Alimentaria para darle seguimiento. Va a ser en gran medida posible si recibimos la información que estamos solicitando. Hasta el momento se ha visto bastante limitado el acceso a la información, como por ejemplo determinar qué tipo de pacientes con enfermedades renales crónicas han muerto por el virus. Además, piden a los diputados de la Asamblea Legislativa crear propuestas de ley para que se prohíba el uso de agroquímicos que están perjudicando significativamente la salud de los agricultores salvadoreños. Con imágenes de Ever Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. El juzgado cuarto de instrucción de San Salvador programó para el 21 de septiembre, la audiencia para los implicados en el caso Corruptela. En total son 30 personas, entre ellas el ex fiscal Luis Martínez y el expresidente de la República Mauricio Funes. Los procesados son acusados de delitos de corrupción al interior del Ministerio Público. Entre los procesados se encuentra el ex fiscal general Luis Martínez, el expresidente de la República Mauricio Funes y el empresario José Aquiles Enrique Raiz, así como empleados administrativos acusados de presuntos actos de corrupción al interior de la Fiscalía General de la República. El juzgado ha convocado a las partes, entre ellos fiscales, abogados defensores y a los imputados que actualmente gozan de medidas sustitutivas. Así también la jueza va a ordenar que sean trasladados los imputados que guardan prisión en los diferentes centros penales, entre estos el exfiscal Luis Martínez, el exfiscal Julio Arriaza, así como los ex empleados de la Fiscalía, Mauricio Antonio Llanes Morales, José Lito Morales Gutiérrez y José Dolores Zelaya Mendoza. Según la Fiscalía, los procesados formaban una red de corrupción al interior del Ministerio Público en el periodo en que Luis Martínez fungió como fiscal general, es decir, entre 2012 y 2015. Comentarles también que en el municipio de Concepción Batres, eso en el departamento de Usulután, las autoridades capturaron a 3 personas por el delito de homicidio, hecho que habría ocurrido en el año 2016. Se presume que los detenidos son miembros de pandillas y, según las investigaciones, habrían participado en el asesinato de un hombre identificado como Esaú Ezequiel Acevedo. Se registró un homicidio en perjuicio de Esaú Ezequiel Acevedo Villegas. Esta persona en ese tiempo tenía 16 años de edad. A él, sujetos miembros de pandilla llegaron a su vivienda y le dieron muerte portando armas de fuego. La información que tenemos es que esta persona adolescente estaba siendo acosado por parte de sujetos de pandilla para que formara parte del grupo. Probablemente al rehusarse, pues ellos tomaron la decisión de darle muerte. El cadáver de un hombre identificado como Federico Luna Martínez, de 45 años, fue recuperado por las autoridades en el río Torola de Cacaopera, en el departamento de Morazán. Según la información, el hombre de 47 años se habría ahogado ayer lunes. Sin embargo, fue hasta este martes que el cuerpo pudo ser localizado. No se descarta que se encontraba en estado de ebriedad cuando, pues, perdió la vida. El lugar conocido como Poza La Guapinola. Nos hicimos presente aquí a eso de las 14.45 horas. Se encontraba ahí la señora Clementina Pérez de Luna, quien manifestó ser la esposa del fallecido, que corresponde al nombre de Federico Luna Martínez, de 47 años de edad. Según nos manifiesta ahí su esposa, él andaba en estado de ebriedad. Tenía como 11 días de andar tomando. Entonces se sospecha que al momento que venía para su casa, en el afán de cruzar el río, quizás se fue a la poza y ya no salió. Y una persona resultó lesionada en un accidente de tránsito que ocurrió en la intersección de la 29 calle Poniente y 17 avenida Norte de San Salvador. El lesionado fue identificado como Oscar Trejo, de 26 años de edad, quien fue atendido en el lugar por comandos de salvamento. De acuerdo a versiones, uno de los vehículos involucrados no respetó la señal de alto.
Y también le contamos que ANDA habilitó un pozo para suministrar el servicio de agua potable en la colonia Las Delicias y Pinares de Suiza, esto es Santa Tecla, con lo que se pretende beneficiar a cerca de 2.000 familias. Se espera que el nuevo pozo tenga un caudal de 400 galones por minuto, trabajo que se ejecutó con una inversión de $40,000. Esto consiste en la perforación de un pozo profundo, perforamos a 300 metros de profundidad, donde encontramos un caudal actual de 400 galones por minuto, pero cuando empezamos a poner en operación el pozo, vimos que el pozo duplica la cantidad de agua que estamos sacando, por lo que el pozo puede dar hasta 800 galones por minuto. El día de ahora queda funcionando solo para la colonia Las Delicias, pero la siguiente semana el equipo de ANDA que me acompaña ese día, vamos a venir y vamos a hacer cambios de motor, cambio de bomba, cambio de árbol de descarga para incrementar la producción del pozo, y esto va a permitir poder llegar hasta la colonia Pinares de Suiza, que también, como la colonia Las Delicias, han tenido un problema de años. Y el alcalde Ernesto Mason ha reaccionado a las precandidaturas anunciadas que buscarán la silla edilicia de San Salvador. El funcionario expresa que son respetuosos de los procesos internos de cada partido político y que de momento está enfocado en la atención de la emergencia en su municipio. Con esta información ahora nos iremos a una pausa comercial. No nos cambien, nos hace falta también comentarles acerca de información internacional. Ya volvemos. América Latina es el foco de contagio del COVID-19 en estos momentos a nivel mundial. Decir que aunque algunos países han logrado limitar la expansión del virus, hay otros que a pesar de sus esfuerzos todavía no lo consiguen. Con más de 2 millones de casos, América Latina es el nuevo epicentro mundial del brote de coronavirus. Sin embargo, la situación en los varios países no es igual. Los casos en Costa Rica no tienen la misma incidencia que en Colombia, mientras dos naciones relativamente pequeñas, Uruguay y Paraguay, han resistido la tendencia regional y pueden reclamar una victoria casi total contra el virus. Uruguay, a pesar de una población de mayor edad y fronteras compartidas con Brasil y Argentina, ha tenido menos de 1.000 casos y solamente 27 fallecidos. Esto gracias a un fuerte sistema sanitario y un impresionante número de pruebas, más de 1.500 por cada nueva positividad, hechas también de forma aleatoria. El doctor Eduardo Savio, especialista en enfermedades infecciosas, explicó cómo Uruguay por más de 2 semanas redujo del 90% la movilidad de las personas. Estábamos todos prudencialmente adentro. Y luego se comenzó a dar algo que era muy importante, a priorizar la identificación de casos, el aislamiento de esos casos, para cortar la transmisión. Entonces se multiplicó muchísimo la capacidad de diagnóstico del país, con kits hechos aquí en Uruguay, ya no dependíamos de afuera, y entonces la consigna de testar y aislar ha funcionado exitosamente. Uruguay ha sido el cuarto país al mundo por número de pruebas. Entre tanto, Paraguay, con 2.000 casos y solo 19 fallecidos, a pesar de no tener los mismos recursos de sus vecinos, fue capaz de limitar el contagio gracias al buen comportamiento de sus ciudadanos y al gobierno, que aplicó muy estrictas medidas desde el principio de marzo. La utilización de tapabocas, una distancia física mínima de 2 metros con otras personas y el lavado frecuente de las manos ayuda a proporcionar un nivel adecuado de protección contra la COVID-19. El otro lado de la medalla. Brasil es el segundo país en el mundo por número de contagios, más de 1 millón, mientras naciones como Perú y México superan 200.000 casos. Sin embargo, el país que tiene ahora la más alta tasa de crecimiento de contagios en América Latina es Chile. Casi 1.500 casos cada 100.000 personas. Esto a pesar de medidas tempranas que habían limitado el contagio. El actual aumento es debido, según expertos, a un relajamiento de las restricciones demasiado temprano y a una falta de rastreo y aislamiento de los contagiados. Hay una muy, pero muy leve mejoría. Sin embargo, esa mejoría leve se contrapone con algunas regiones donde no tenemos la misma situación. La leve mejoría se manifiesta porque hay un 14% menos de casos confirmados a nivel nacional. Chile este 30 de junio registra 276.000 casos.
Jacopo Luzzi, Voz de América. Ahora saludamos a nuestra colega María Esther Ordóñez. Ella nos tiene información actualizada sobre el COVID-19 en Nicaragua. Adelante, buenas noches. Para este martes, en su informe semanal, el Ministerio de Salud informa que en Nicaragua se registraron 9 muertos más por COVID-19 para un total de 83 hasta esta fecha. Escuchemos a continuación las declaraciones de la ministra de Salud. Durante la presente semana, que comprende del 23 al 30 de junio, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 349 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 261 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido. En la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensiva y neumonía bacteriana. El total de casos confirmados hasta hoy, según el Ministerio de Salud, son más de 2.500 ya en nuestro país. Además, afirman de que hay un total de más de 2.000 personas a las que también se les ha brindado seguimiento responsable y cuidadoso. Es la información que teníamos que compartir con ustedes desde Managua, Nicaragua, les informó María Esther Ordóñez. Contarles que el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, se mostró cauteloso de que a finales de este año o a inicios del 2021 se cuente con una vacuna contra el COVID-19. En mayo, el presidente Donald Trump anunció una operación destinada a combatir la pandemia. Su objetivo es acabar de desarrollar y luego producir y distribuir una vacuna aprobada para el coronavirus tan pronto como sea posible. Desde entonces, los científicos de la administración han apuntado a principios del año que viene como la fecha para distribuir una vacuna. Sin embargo, el principal epidemiólogo se mostró cauto en el Senado sobre el grado de eficacia. Cualquiera que haya trabajado en el estudio de vacunas le diría que no hay garantía de que tengamos una vacuna segura y efectiva. Pero con cautela nos mostramos optimistas, de acuerdo a la información preliminar y de pruebas en animales, de que al menos sabremos el grado de eficacia durante este invierno y principios del año próximo. Las palabras del doctor Fauci llegan un día después de que el director general de la Organización Mundial de la Salud se mostrara pesimista sobre la evolución de la pandemia a nivel mundial. La falta de unidad nacional y la falta de solidaridad global y la división del mundo están ayudando a la propagación del virus. Como dije en mi discurso, lo peor está aún por llegar. Siento decirlo, pero en este ambiente y condiciones tememos lo peor. Según cifras oficiales, 16 de los 50 estados de Estados Unidos presentan un aumento de nuevos casos de COVID-19. La situación es especialmente delicada en el sur del país, donde Texas y Florida se han visto obligados a dar marcha atrás en la relajación de medidas. El secretario de Salud, Alex Azar, también mandó un mensaje de alarma. Se nos acaba el tiempo, tenemos que actuar y la gente de manera individual tiene que actuar responsablemente. Necesitamos cubrirnos la boca si estamos en un lugar donde el distanciamiento social no es posible. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y pese a una reducción en la cantidad de fallecidos por el COVID-19 en Nueva York, las autoridades aún estudian si continuar o no con la siguiente fase de la reapertura económica. Nueva York, siendo el estado que más pruebas de coronavirus diarias hace en el país, superando las 46.000 en una sola jornada, ha logrado reducir los nuevos casos positivos del COVID-19 a menos del 1%. Pese a eso, la situación del creciente registro de casos en 32 de los otros 49 estados del país, sumado a que constantemente se ignora la importancia del distanciamiento social, hace que el gobernador reevalúe la velocidad de reapertura, factor que se pone sobre la mesa a menos de una semana de que la Gran Manzana entre en la tercera fase. Uno de los problemas en los que estamos trabajando en la ciudad de Nueva York es la comida en interiores.
ha demostrado ser algo problemático, pues el virus se propaga en áreas cerradas que tienen sistemas de aire acondicionado. Por ello, el gobernador Cuomo asegura estar en conversaciones con dueños de restaurantes e industrias impactadas por la medida en caso de que se prolongara la restricción para que estos negocios pudieran activar sus locales en áreas cerradas para los clientes. Una medida ya anunciada por el estado vecino Nueva Jersey, que informó sobre restricciones para esta actividad, igual que informó que a partir del 6 de julio solo podrá haber ceremonias de graduación al aire libre. Mientras tanto, otras actividades que funcionan bajo ese mismo tipo de escenarios cerrados, como Broadway, han decidido cancelar sus presentaciones hasta comienzos de enero de 2021, sin fecha aún definida, pero con un reembolso de boletería de presentaciones hasta el día 3 de dicho mes. El área triestatal busca blindarse para evitar nuevos contagios y residentes como esta chilena aplauden la medida. Creo que está bien y que cada persona que venga de otros estados tienen que hacer cuarentena por 2 semanas. Los detalles sobre el avance en etapas de la reapertura económica aún están siendo definidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Las autoridades de Buenos Aires anunciaron que volverán a una cuarentena estricta. Desde marzo, Argentina reporta más de 60.000 casos por COVID y más de 1.000 muertos por esta enfermedad. Los habitantes de Buenos Aires y su cinturón urbano entrarán el miércoles en una fase de reforzamiento de las medidas de aislamiento. En esa zona populosa, que agrupa a unos 40 municipios y donde vive más de un tercio de la población del país, se concentra más del 90% de los casos del nuevo coronavirus. Desde marzo en Argentina se han registrado más de 60.000 infectados y 1.283 muertos. Preocupado por la creciente ocupación de las camas de terapia intensiva en la capital y las localidades cercanas de 54% la semana pasada, el presidente Alberto Fernández decidió apostar por volver a una cuarentena severa, similar a lo que comenzó el 20 de marzo. A partir del miércoles y hasta el 17 de julio, los únicos habilitados a permanecer activos serán los trabajadores esenciales. Eso implicará que miles de negocios que venían soportando una drástica caída de las ventas cerrarán sus puertas. Es lamentable que lleguemos nuevamente a esta etapa de volver a cerrarlo, puesto que no podemos continuar de esta manera. Es totalmente agobiante las deudas que tenemos, los pagos con los proveedores, los alquileres, los empleados. O sea, no se puede resistir más. En tanto, seguirán cerrados como desde el primer día estadios de fútbol, museos, teatros, cines, gimnasios, peluquerías y restaurantes, aunque estos podrán funcionar con la modalidad de envío a domicilio. El lunes comenzaron las restricciones en el transporte público, que únicamente pudieron usar aquellos que se desempeñan en más de 20 actividades consideradas esenciales. A partir del miércoles, la actividad física en la vía pública también volverá a estar prohibida, aunque permanecerán habilitados los paseos de los menores durante el fin de semana. Es muy posible que la cuarentena, con mayor o menor nivel de restricciones, se prolongue hasta septiembre. Rosalba Ruiz, Associated Press. Investigaciones chinas descubrieron una nueva gripe porcina y aseguran que tiene potencial de convertirse en pandemia. Hay que decirlo, la enfermedad que los investigadores llamaron virus G4 desciende genéticamente de la gripe porcina H1N1 que causó una pandemia global en 2009. G4 ya parece haber infectado a humanos en China, específicamente en las provincias de Hebei y Shandong, ambos lugares con un alto número de cerdos, más del 10% de los trabajadores porcinos en granjas porcinas y el 4,4% de la población en general dieron positivo. Esto según una encuesta en el 2016 o del 2016 al 2018. Todavía no hay evidencia de que el G4 puede extenderse de persona a persona, pero los investigadores advirtieron que el virus estaba en aumento entre las poblaciones de cerdos y que podría, y cito, representar una seria amenaza para la salud humana. La Unión Europea rechazó la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de llamar a consultas a su embajadora y además el bloque anunció reciprocidad. La Unión Europea convocará al embajador de Venezuela sobre la decisión del país sudamericano de expulsar al enviado de la Unión y está analizando todas las opciones para lidiar con la crisis. Consideramos que la decisión de darle 72 horas al embajador de la Unión Europea en Caracas para salir del país requerirá las medidas necesarias de reciprocidad, pero no puedo definir lo que va a hacer, dijo el comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Convocaremos al embajador de Nicolás Maduro ante la Unión Europea. Ya veremos después de la reunión.
En estos momentos, todas las opciones son posibles. El presidente venezolano Nicolás Maduro le ordenó el lunes al embajador de la Unión que dejase el país luego de severas sanciones financieras impuestas por el bloque de 27 países contra 11 venezolanos, incluyendo Luis Parra, que preside una asamblea nacional rival de la encabezada por el opositor Juan Guaidó. Maduro le dio al embajador 72 horas para dejar el país. ¿Qué poder se abrogan ellos? ¿Quiénes son ellos para sancionar? ¿Quiénes son para tratar de imponerse con la amenaza? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya basta. Las medidas impuestas por el bloque elevaron a 36 el número de funcionarios venezolanos bajo sanciones europeas, que incluyen una prohibición de viajes y congelaciones de bienes. Funcionarios de la Unión Europea dijeron en una declaración que las sanciones apuntan a individuos y no afectan a la población en general. Venezuela pasa por una crisis económica y política que ha llevado a la salida del país de unos 5 millones de personas en medio de una escasez de productos básicos, una alta inflación y hospitales en pésimas condiciones. Y en México ya es implementado el uso de un robot que permite detectar casos sospechosos por COVID-19. Contarles que se trata de un robot que es capaz de medir la temperatura y el oxígeno en la sangre e interactuar verbalmente con pacientes para identificar síntomas de coronavirus. Ya opera, por cierto, en entidades bancarias, supermercados y próximamente en un hospital público. El robot está equipado con tecnologías para detectar posibles casos de coronavirus y por ello fue desarrollado en conjunto con dos infectólogos que explicaron que esta herramienta viene equipada con un termómetro y un oxímetro que permite la detección de la disnea o la falta de aire, que es una afectación común entre los pacientes que padecen la enfermedad. La idea, según señalaron quienes lo crearon, no es reemplazar al personal médico, sino agilizar el proceso de atención en posibles pacientes. Bien, y con este recorrido por el mundo estamos poniendo punto final a esta entrega de Noticiero Hechos. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes que nos sintonizan, tanto aquí dentro de El Salvador como fuera a través de nuestra transmisión en Facebook. No está de más recordarles que si hay en casa alguien que se ha recuperado de COVID-19 y está ya en condiciones para poder donar sangre, que lo haga y que salve o que ayude a una familia que está angustiada en medio de esta situación de pandemia que cada día es más grave. También recordarles las medidas sanitarias como el uso de los tapabocas, el uso también de los desinfectantes para las manos, alcohol o jabón y agua, y también el distanciamiento físico. A los salvadoreños, esta es una de las situaciones que más nos cuesta, distanciarnos. Lo vemos en supermercados, lo vemos en colas, en diferentes lugares donde son los empleados que tienen que decirle a las personas que tienen que guardar ese distanciamiento físico como un punto clave a la hora de combatir pues esta enfermedad que nos tiene a todos asustados, la COVID-19. Sin duda alguna, así que esperamos que usted pueda acatar las medidas y recordarles que si no es necesario salir de casa, mejor quedarnos en ese lugar donde vamos a permanecer más seguros. Los esperamos mañana nuevamente a las 8 de la noche por la señal de Canal 12. Bendiciones, que descansen. Buenas noches.